Si estamos en más de 9 millones de parados, como decía el compañero, o como decía también el otro compañero, que tenemos falta de industria quizá en España, ¿no?, para crear empleo, y viendo que la media van a ser quizá de 100 años en la juventud que viene ahora empujando, es muy difícil, es bastante difícil. Yo soy empresario, además de tener mi profesión como investigador, soy empresario. Ajá. Y es cada día más difícil. O sea, suben todos los impuestos, tenemos un gobierno que nos asfixia de todas, evidentemente no tenemos la capacidad que tenían nuestros padres en el momento para poder construir una casa y tener una vivienda digna, y a día de hoy pues es prácticamente imposible. Entonces, pensiones, yo sinceramente no tengo mucho tiempo cotizado en mi vida laboral, no tengo mucho tiempo, preferí ser autónomo y empresario. Uh-huh. Y en este momento pues lo veo bastante crudo, sobre todo por todas las ayudas que estamos generando a gente que viene de fuera, toda esa economía sumergida que hay, que realmente estamos viendo que hay muchísimas fugas, y esperanza pues realmente esperanza poca.